Ahí habría que ver hasta qué punto podría llegar a haber hasta una responsabilidad, ¿no? Si son conscientes de esa situación y lo han manifestado de manera pública, pues entonces hay un tema de mañana preocuparnos porque nuestras autoridades están poniéndonos en alto riesgo a todos los aguascalentenses. Sin embargo, insisto, tiene que haber un pronunciamiento formal, ¿no? Ya hubo uno de decir, oye, es importantísimo, el desarrollo económico está en riesgo, coincido con esa parte con el Estado. Sin embargo, ahora también los ciudadanos estamos esperando y qué va a pasar con el tema de salud. ¿Cómo vamos a controlar el tema de los contagios? ¿Qué alternativas va a haber? ¿Habrá un tema de sobrevacunación en el Estado? Creo yo que ahí es donde podremos verdaderamente tener un poco más de tranquilidad a los ciudadanos en el Estado, pero sobre todo también se le dará certeza a la celebración y a esta verbena popular. Creo yo que el llamado que hoy hago a través de los medios de comunicación, pues es a que el secretario de Salud, en competencia de lo que le corresponde, pues nos informe cuál es el plan o la estrategia que se tiene posterior a la celebración de la feria, para saber también los ciudadanos hasta dónde podemos y hasta dónde nos involucramos. Que habrá que pensar en un plan estratégico marcado por las propias autoridades de salud en el estado, en donde digan, a ver, bueno, ya tuvimos 4 semanas o 4 fines de semana con un llegadero de gente de todos lados. Busquemos ahora qué mecanismo podremos garantizar para que existan condiciones para que no haya una proliferación del virus. Deberían de garantizar las entidades de salud, en este caso la Secretaría de Salud, un plan que digan, bueno, y después de la feria vamos a hacer también esto, ¿no? Que no se quede exclusivamente en ese tema. Habrá que ser una feria muy consciente, ¿no? Habrá que trabajar en una feria muy responsable, una feria, pues no como la que conocemos siempre, con la peculiaridad de que en el estado de Aguascalientes no hay una manera de restringir el acceso al perímetro ferial. Sin embargo, yo lo que sí señalaba es que los espacios que son cerrados, los espacios que son privados, sí buscar la manera de que toda la gente llevarlos a una obligatoriedad de mostrar un tema de vacunación. Es un tema que es sencillo, muéstrame tu certificado y con eso vas a poder pasar, ¿no?